Hola, muy buenas tardes, vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes y amigos de Izquierda Unida. Lo primero que queremos comunicaros es que hoy no nos hemos acercado hasta aquí para cerrar una campaña en la que muchos de vosotros y vosotras habéis hecho un gran esfuerzo por esta veterana organización, que en este pueblo y en los últimos meses se ha producido un rejuvenecimiento después de un periodo en el que sin exclusiones, con la máxima transparencia y de forma pública se ha abierto a la participación de todos y de todas las vecinas y los vecinos que han querido colaborar en su refundación. Por el contrario, estamos aquí para abrir un nuevo proceso que lleve a la izquierda real. Atilio, ¿ya lo tienes centrado? A la izquierda real. De Sanse, la izquierda que pone en primer lugar la defensa de lo público, del empleo, de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Una izquierda que tiene muy presente la defensa a ultranza de las condiciones de vida en el planeta. Esa izquierda tiene que ganar el gobierno municipal de San Sebastián de los Reyes para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro pueblo. Y para ello queremos trasladaros la necesidad de cooperar, de aunar esfuerzos, de sumar programas y de unir objetivos, de poner en común las capacidades del conjunto de la izquierda, como son la honestidad de sus gentes, la capacidad creativa de sus colectivos, la fuerza de sus organizaciones, la combatividad de sus movimientos sociales y la solidaridad y el compromiso de sus activistas. Lo que queremos deciros, en esencia, es que ninguna fuerza de la izquierda, por separada y sola, conseguirá nunca hacer que las cosas cambien. Es preciso y necesario que la izquierda vaya como un bloque para conseguir una sociedad de justicia. Por lo que a Izquierda Unida respecta, lucharemos infatigablemente para conseguir la unidad de acción de todas las fuerzas de izquierdas en el panorama local, empezando desde hoy mismo los contactos para una legislatura de consenso y acuerdos con los grupos municipales, para defender con todas las fuerzas de que dispongamos los servicios públicos de calidad. Solo así conseguiremos desplazar a la derecha del poder. Solo así podremos emprender una acción municipal destinada a procurar a los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes una calidad de vida acorde con el desarrollo cultural, científico y técnico del siglo XXI. Solo avanzando unidos podremos construir una democracia real, un sistema justo donde pueda darse reparto equitativo de la riqueza, un modelo que tenga por objetivo básico la felicidad de todas las personas de nuestro pueblo. Solo me queda pediros en estos tiempos de desprestigio de la política, de sus organizaciones, del desprecio por lo público, de la trivialización de la ética y del compromiso y del menoscabo de los principios y del pensamiento, que tengáis confianza en esta organización y sus gentes, a pesar de que ha habido también episodios concretos de falta de rigor democrático. Sin embargo, la mayor parte de sus miembros y organizaciones han estado siempre del lado de los trabajadores y de las trabajadoras de este pueblo. Por último, pediros también que prestéis atención a los compañeros que hablarán a continuación para exponeros lo que pensamos y pretendemos hacer en los próximos meses. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro apoyo, y adelante hasta conseguir un pueblo realmente democrático y justo. Gracias.